Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a hacer un ride a un lugar que se llama Acosta, que está por allá abajo, y otros pueblitos hasta llegar a Santa Ana. Aquí estamos haciendo la primera parada. Este es un mirador. Ahorita no sé si tiene algún nombre conocido, pero tiene una super super vista. Es increíble. El día hoy amaneció, pues al principio un poco nublado, pero después ya se despejó. Y por dicha tenemos estas hermosas vistas en este momento. Entonces nosotros vamos a seguir por esta calle, vamos a dar una vuelta, bajar. Va a ser una bajada bastante pronunciada un poco más adelante. Solamente una vez he venido por acá, pero no fue en moto. Entonces no se pudo realmente disfrutar mucho, pero sí va a estar muy interesante hacer esta ruta. Vamos a pasar por algunos pueblitos y pues bueno, espero que les guste y que puedan disfrutar junto con nosotros. En esta ocasión tengo a mi amigo que nos acompaña con su amiga. ¿Se llama usted? Uy. Ay, mire, encontramos aquí un amigo amistoso. ¿Quién sabe dónde vendrá? En cuál casa vivirá. Pero bueno, vamos a tomar unas fotos por acá. Pues bueno, ya vamos a regresar a las motos. Hemos tomado bastantes fotos de este lugar que está espectacular. Si algún día vienen aquí a Costa Rica, o si usted es de Costa Rica, venga aquí a Cerri, sube. Ponga la ruta que va hasta Costa, y se lo va a traer por esta ruta. Va a ir hacia allá, bajar. Y no se va a arrepentir de poder hacer esta ruta. Está demasiado buena, demasiado buena. Pues bueno, vamos a regresar a las motos para continuar nuestro viaje, que apenas estamos empezando. Y estoy seguro que más adelante habrán lugares espectaculares para poder detenernos y disfrutarlos.
Buenos. ¿Dónde estamos aquí? Chirraca de Acosta. Chirraca de Acosta. Bueno, vamos a ver qué encontramos acá para comer, porque tengo mucha, mucha hambre. Ya pues, a soñar esto. Pues bueno, aquí estamos con el desayuno. Tenemos pan casero, unos manís y un jugo de frutas que se llama Tropical. Bueno, ya hemos tenido un pequeño desayuno aquí. Aquí se llama Abastecedor y Licorera del Pueblo. Pues bueno, aquí no estábamos tomando licor, pero compré un pancito, un jugo natural y pues bueno, ya con eso tengo suficiente para mi desayuno. Y y pues bueno, vamos a seguir entonces el camino que nos llevará a Santa Ana.